Hola, estamos aquí en Real de 14 con Margarito. Gallegos Tobar. Gallegos Tobar. Señor, platíquenos la historia de Real de 14. Bueno, aquí realmente Real de 14 tiene una antigüedad de 300 años cuando los españoles descubrieron la plata en toda esta región. Y toda la plata que sacaban de aquí, como le digo, se la mandaban para España. Entonces aquí era el camino principal por el cual subían todas las provisiones a base de bestias, que era el medio de comunicación que había en aquellos años. El factor principal por el cual se abandonaron fue porque se inundaron en agua la mayoría de las minas. Okay. Bueno, entonces, hace una atenta invitación a toda la gente que nos está viendo. Ojalá y esto que estamos observando, que estamos viendo aquí en Real de 14, este es un atractivo turístico que pues nos proporcionan a que vengamos a conocerlo. Porque hoy o mañana, o paso mañana, ustedes vienen ahorita, traen sus seres queridos, lo conocen y se van agradecidos con estos panoramas que tenemos. Entonces, pues aquí realmente, como le digo, nosotros vivimos de ustedes y entre más turismo haya, mucho mejor para todos. Ok, estamos aquí con un ingeniero, platícanos. Lo que te comentaba es de que es impresionante que lo que decía el señor Margarito, que hace 400 años se construyó esta hacienda en prácticamente un cañón. Entonces hace 400 años las herramientas que estaban usando para generar ese plano y hacer los ductos inferiores para que el agua pasara por debajo en las lluvias es impresionante. Y bueno, los invito a todos los que nos estén viendo que se den una chance de venir, porque sí, es impresionante. Es natural 100% y la gente es muy, muy cordial.